pero hoy en día, como está tan de moda eso y como yo es que creo que hoy en día este deporte, el fitness, le utilizamos para verter nuestras frustraciones, O sea, no es que no hago fitness porque me gusta, hago fitness porque así camuflo toda la mierda que tengo aquí metida en la cabeza y lo puedo llevar a cabo de manera lógica, entre comillas. ¿Sabes? De manera lógica. El que tiene problemas de personalidad se siente un dios cuando está en el escenario. El que tiene problemas con la alimentación tiene un día concreto para hacer lo que salga al cojón y no sentirse mal, que son los remordimientos los que le matan. El que tiene, pues eso, problemas, al final hace esta práctica deportiva y parece que los apacigua. Ojo, y lo más sano es mirarte por dentro y tener la honestidad suficiente como para saber que al menos una parte de ti lo hace por eso. Nadie te lo va a reconocer, claro. Pero desde el momento en que uno es capaz de reconocer, todos somos seres humanos con una necesidad de gustar, de agradar, de triunfar, el que dice, a mí me suda los cojones que lo hago por mí, mentira. No, mentira, todos también tenemos un trabajo por intentar destacar, porque desde niños hemos intentado agradar a papá, a mamá, en el colegio, todos tenemos, yo como médico, cada uno tiene su corazoncito, su punto de ego, y en el momento que uno tiene la capacidad y la honestidad suficiente que decir, pues sí, aún soy dependiente de la exposición mediática, de lo que dicen, de colgar mi foto con el punto que tengo, que he tenido 400 likes y al día siguiente me veo, o la semana siguiente, que no voy igual y me da vergüenza ponerme la foto porque voy a tener la mitad y sé que eso me hunde, si al menos soy lo honesto suficiente como para saber que eso me va a afectar, voy a ir a la raíz de mis problemas. Sí. Pero cuando ese día me encabrono porque no llevo el punto como para colgarlo, entonces es cuando van a aparecer las tentaciones, que usará este, estoy viendo las fotos del otro Instagramer, mira cómo va, tengo que poner una foto antigua de hace 8 meses, que ahí sí que iba bien y me da vergüenza salir a la calle y voy en chándal, que no me... unas paranoias brutales. Sí, sí. Yo hace tiempo leí una frase que la tuve mucho tiempo de frase de Instagram que me gusta mucho, que es que dice así, lo peor de analizarte es que no te guste lo que ves, que a todos nos pasa, claro, pero pocos son los que dicen, venga, me voy a analizar y a ver qué es lo que no me gusta. Todos tenemos cosas que no nos gustan, pero cuánta gente no conocemos que sube fotos todos los días a Instagram, pero no son suyas, está pasada por filtros, está pasada por esto, y desde cuando competiste el año pasado, porque ahora pesas 20 kilos más, cabrón, ¿sabes? Pero no lo subes. Entonces, bueno, al fin y al cabo, este mundillo pues se vierten todas nuestras frustraciones en él, pero ojo, todos, aunque los que parezcamos que estamos más sanos, estamos como unas putas regaderas, pero dentro de estar así, pues bueno, lo sobrellevamos mejor, y yo creo que lo da la madurez. Cuanto más años lleves, yo no le puedo pedir a un chaval que acaba de empezar y tal, que tenga la madurez de con la competición, con esto que puede tener Raúl. Él ya lo ha visto, lo ha vivido, esto se ha dado cuenta también de que muchas cosas son un paripé, que no todo es justo, que no todo tal, y ya lo aprendes a sobrellevar. Pero para la gente que empieza, está empezando en un culturismo muy jodido, la verdad. Mucho menos sano que el nuestro cuando empezamos. Muy, muy jodido. El de ahora es muy jodido, con muchas rivalidades, con muchos piques entre ellos. Mucha política, demasiada política. Sí, porque incluso tú ya lo viviste en Estados Unidos, ya cuando competiste como profesional, básicamente para llegar al Olimpia, evidentemente tenías que tener tu estatus, pero influía mucho que te vieran. Efectivamente. Pero incluso mira, lo que yo vivía a nivel profesional era muy bonito. Porque cuando llegaba un profesional a Estados Unidos, era una novedad, alguien nuevo, pero alguien nuevo entre los grandes. Yo recuerdo en un New York Pro, con Steve Kuklo, incluso Jay Cutler, oír Raúl, mi nombre, digo, ¿mi nombre? Jay Cutler. O sea, prácticamente que era uno, pues, es el pro, uno de los pros, de los 5 pros que han llegado este año, ¿vale? Y eso era muy bonito estar ahí. Yo competía prácticamente con mis ídolos de revista, ¿no? Los nombres conocidos y... Eso prácticamente era, para mí, ese era mi sueño, no ganar, nunca, no, ese era mi sueño, vivir aquello. Hoy en día eso no lo vives. Prácticamente ves una competición, una línea de competición y prácticamente... el 50% son desconocidos. Son totalmente desconocidos, si vas a Estados Unidos no destacas, porque han llegado 50, 100, 200 de qué país, prácticamente no destacas. Entonces... No creo que sea tan bonito como la época que yo viví. Incluso dime tú, si tienes esta percepción, ves una competición profesional y el 50% tienen un nivel más bajo que los amateurs, que muchos amateurs. O sea, que vas a un campeonato del mundo amateur y ves mucho más nivel que en campeonatos profesionales de hoy en día. Y dices, esto antes no pasaba. Claro. Yo me acuerdo cuando debuté en el 2008, yo me acuerdo que a partir de ahí no paré de competir y mis competiciones, yo no sé cuántas veces yo, debuté con Flen Luis. Y competí con Flen Luis, prácticamente, con Raimo, con todos prácticamente, ¿no? Con todos los nombres conocidos, los recuerdos son tantos, y eso era increíble, poder estar en el escenario, compartir backstage con ellos, con Eduardo Correa, hablar con ellos, hoy prácticamente, y no digo hoy en día, porque prácticamente al final yo de finalizar mi carrera competitiva profesional, ya eso se estaba perdiendo. Se estaba perdiendo. ¿Por qué? Pues prácticamente por la política, la creación o la división de, de las federaciones, prácticamente, todo está un poco más dividido. No sé, yo creo que es un poco todo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando fui al Big Man Weekend este año, el que ganó salió luego en la competición profesional libre, no era 212, era libre, y quedó segundo. Es como decir, ¿cómo puede ser que este que se acaba de hacer profesional se ha ventilado a todos estos pros? Todos los pros españoles, todos los que hay en España se los ventiló. El que mejor quedó noveno, y este tío quedó segundo. O sea, era un amateur con más nivel que el 90% de los pros que había. Y hoy en día, pues, en las competiciones suele pasar eso. Es que ahora mismo una línea pro, por ejemplo, en 212, con respeto a todos, puede ser una línea amateur en un campeonato internacional. Sí, sí. Prácticamente. No hay una gran diferencia. Entonces, cada vez en amateur hay menos gente, gente con más nivel, y en profesional mucha más gente, y claro, gente con menos nivel. Supongo que aportan más dinero a ciertos sitios. Entonces, más bulto. Claro. Más bulto. Vosotros que, bueno, que lleváis tantos años metidos en el culturismo, tú como amateur y tú como profesional, un chaval ahora realmente que vea y idolatre a culturistas, dirá, yo quiero tener ese cuerpo y además yo quiero llegar a ser culturista, ¿qué le recomendaríais? Pues, o incluso padres que me vienen a veces preocupados porque su hijo está yendo al gimnasio y el chaval tiene, fíjate, 18, 19 años. Ahora respondes tú, pero yo te pregunto, tú como médico, ¿qué recomendarías? Es una controversia, porque claro, es el sueño del crío, es el sueño. Entonces, le hablaría con sinceridad, al menos por lo que va a tener que pasar, tanto al hijo como al padre, no se le puede engañar. Entonces, le hablaría de todos los efectos secundarios que indudablemente, ojo, siempre que hablamos de fisiculturismo parece que estamos hablando del único deporte que tiene efectos secundarios, que es que a mí cuando me viene también un crío con 18 años que está a punto ya de debutar a lo mejor en primera división y me viene y sus padres están preocupados porque le ha salido el hígado, las transaminasas 4 veces más alta, que ocurre en un futbolista, en un ciclista, ocurre por las articulaciones, todos los deportes tienen muchísimos riesgos, el doping no solo ocurre ni muchísimo menos en el fisiculturismo, de hecho es prácticamente imposible, por desgracia, llegar a ser un campeón olímpico sin al menos en alguna fase de tu vida quizá haber pasado por rozar, está a la orden del día, la operación Portocao existió en el ciclismo. Entonces, es una realidad, al menos hay que ser honestos y transmitir que no vas a llegar solo con aminoácidos ni proteínas. ¿Pero tú crees que el mayor peligro a nivel médico para la gente, los culturistas profesionales, es el doping como tal? ¿O es lo que conlleva el tener que estar siempre mejorando, el tener que estar, o sea, a todos los niveles, psicológico, de dieta, etcétera? Es que yo veo casi más problema todo lo que envuelve al ser profesional hoy en día, si no lo sabes gestionar bien, hay gente que lo sabe gestionar bien y tal, que dejan sus familias, que dejan su vida social, que se aíslan. Es que a ver, claro, yo creo que vosotros lo habéis vivido, yo lo he vivido externamente como médico cuando me viene la persona literalmente en muchas ocasiones destrozada, y no solo a nivel físico, es como tú dices, económico, porque sabéis el gasto que supone esto y nos reporta a muy pocos, familiar, social, laboral, y son muchísimos problemas lo que implica. La química es uno más, la química que se pone un culturista son fármacos que se han sacado para anemias, se han sacado para quemados, se han sacado para VIH, para cáncer, para hipogonadismo, se han sacado para muchísimo. A partir de ahí, las aplicaciones, como tú bien decías, a una quinta parte de lo que le ponga el otro, va a haber mucha diferencia, pero también cómo lleves tu vida, cómo descanses, claro, entonces al final la química es más. Una de las cosas que además vosotros sabéis que genera la química es la euforia, el efecto euforizante, la subida de endorfinas, la testosterona que te hace pensar que eres Dios, y eso engancha mucho. Y en un deporte, además, en el que en muchísimas ocasiones también se entra con ciertos complejos emocionales, es muy fácil, en el momento que estás con las dosis más altas, pensar que eres Dios y que nada puede contigo. Y cuando viene el bajón, ¿vale? Es muy fácil caer en la tentación de decir, vuelvo a caer. La culpa no es de la química, es de la mala gestión, claro, de la vida del culturismo. Yo creo que en general todo daña. Sí. Yo siempre pongo ejemplo. Yo he tenido atletas en el que por un exceso de entreno ha sufrido una radiomielisis baja, una leve CPK elevada, pero durante mucho tiempo, demasiada mioglobina en sangre, y durante los años le ha provocado una pequeña lesión renal en la que al final se le ha concentrado una cantidad muy alta de albumina en sangre, en el que primeramente dicen, no, pero esto es un reflejo del entreno y esto es normal en culturista. Bueno, deje usted entrenar una semana, a ver qué pasa. Ahí está el problema. La mioglobina ya no está, pero esa mioglobina, ¿qué pasa? Esa persona hay que reeducarla a que no vaya a matarse al entrenamiento todos los días, ¿no? Claro. O un culturista de un peso medio, peso pesado, con una verdaderamente grave prediabetes tipo 2, súper resistente. sea, que prácticamente no es la química, es la alimentación, es que te pases con el entreno, es todo. Hombre, yo es que personalmente analizo a Coleman y lo que acaba con su vida, aunque con su calidad de vida, no ha sido la química, han sido las lesiones. Quizás los pesos, quizás no, y quizás la química le ayudó a mover esos pesos, pero ha sido el quizás no gestionar tan bien como debía el problema que traía de atrás, de la espalda, no sé qué. Tu retirada posiblemente no haya sido por química, más bien por lesiones. Yo el día de mañana estoy seguro cuando deje de hacer esto va a ser por dolores, tengo la pierna estirada porque me duele la rodilla, o sea, van a ser por cuestiones articulares. Yo creo que eso es lo que más factura nos pasa a todos. Entrenes mejor o peor, pero al final el sobreuso, el desgaste siempre está ahí, ¿sabes? O problemas de colesterol durante mucho tiempo por las dietas que hacemos y tal, que ya sabemos dónde llevan. Yo creo que es más preocupante eso. Yo si tuviera un hijo lo haría entender, mirarlo, pero con cabeza, ¿sabes? Que la química como tal, porque la química, como tú dices, como mi profesor de fisiología en la carrera nos dijo una vez una cosa, dice, la química y el dopaje es lo que está salvando a los ciclistas de no morir. Sí. Y me lo creo, o sea, esa gente que va a esos tours y se meten esas palizas, dile que lo haga normal, no aguantan los cuerpos. No, tendrían que recortar las etapas, literalmente. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no me preocuparé tanto por eso, sino, o sea, no mata una sustancia, no mata nada, mata el desconocimiento y el mal hacer de las cosas. Y yo hoy en día, así como deportista y como tal, lo veo así, ¿sabes? Que lo jodido es educar a la gente para que haga las cosas bien. Una de las cosas, ahora que han dicho la palabra educar, es una palabra que se utiliza mucho en Hispanoamérica, un educador, ¿no? Yo soy un educador, ¿no? Y allá hay mucha preocupación, ¿eh? O sea, la mayoría, no sé si habéis fijado, la mayoría de seguidores en el canal YouTube son de Hispanoamérica. Sí, es verdad, también es verdad que Hispanoamérica es mucho más grande comparado a España, ¿no? Pero allá hay mucho interés por el conocimiento, por aprender, menos que en España. Yo creo que esa gente nos admira mucho más a los deportistas españoles, a los deportistas de élite. Yo con los que trato, que son clientes míos, siempre están súper agradecidos, nunca te contradicen, siempre son gente. De hecho, tengo uno que compite en Men's Physique que le cuesta llevar la alimentación. De hecho, yo no puedo decirle qué comer porque no tiene dinero, pero sí para pagarse un preparador que le mire las analíticas, que le haga si todo va bien, si no. O sea, son así de agradecidos, mientras que aquí en España, sabes que lo primero lo gasto en química, luego ya lo segundo en fiesta, y si tengo que ir para un preparador, pues ya Dios dirá, ¿sabes? Allí no, allí te respetan muchísimo tal, y yo creo que están más abiertos a aprender que aquí, que como aquí lo tenemos todo al alcance de la mano, pues lo cogemos, pero a saber qué cogemos, ¿sabes? ¿Se preocupa más por su salud el culturista de allí? Indudablemente, Tony, indudablemente. Da gusto, ¿eh? Yo prácticamente el 98% trabajo en Hispanoamérica. Ah, sí, mucho más allí. Sí, muchísimo, porque prácticamente es eso. Aparte es como más un culturismo más de la vieja escuela, antiguamente. Sí. Más leales. Menos postureo, esa gente no tiene tanto nada. Y aparte puedes estar seguro de que cuando dices una cosa, la haces. Y si se pasa, te la dicen, cosa que en España no pasa, pero totalmente con diferencia, ¿eh? Yo incluso a todos les tengo mucho cariño, prácticamente hoy en día como tenemos el WhatsApp, los mensajes por voz, prácticamente vas hablando con ellos, claro, y le vas cogiendo cariño, les das los buenos días, les preguntas por la familia, y ese acercamiento, quieras o no, que se trabaja muy a gusto. Es curioso, yo es la gente con la que más a gusto estoy, la verdad. Primero porque se implican más, segundo tienen muchos menos recursos, pero tienen más cojones que nosotros, la verdad es que es así. Nosotros lo solucionamos todo por la vía médica. Y tú como médico lo sabes, que para cualquier cocina ya estamos allá, que sí, no lo solucionen. Sí. Pero no a poner yo un esfuerzo, sino que me lo solucione el médico con esta fórmula o esta otra. Y yo creo que pues que en los 90 era más culturismo aquel, y ahora pues bueno, ha evolucionado como está y hay que adaptarse, ni mejor ni peor. Adaptarse y ya está.